Después de difundirse un video en que una de estas unidades que atravesaba la avenida Aviación arrojaba fuego por el tubo de escape. Las imágenes. El bus del que sale esta llamarada de fuego por el tubo de escape no es un vehículo pirata ni mucho menos. Se trata de una de las tantas unidades del Corredor Rojo que cubre la ruta Javier Prado-La Marina Fosset. Este hecho registrado por un conductor ha generado preocupación en decenas de usuarios que utilizan este servicio y que antes de mostrarles este video aseguraban sentirse seguros a bordo de estas unidades. Es algo que indignante por decirlo, entonces debería tener más seguridad en los carros del corredor. ¿Y qué le parece? Peligroso, imagínese si se prende y sucede lo que en Fiori. Se supone que deben tener un taller donde deben de revisar sus unidades, darles un mantenimiento adecuado para que no sucedan esas cosas. Algunos incluso dijeron que tomarán sus precauciones antes de abordar los buses del corredor en cuestión. Se puede reventar el motor, y puede causar un incendio. Bastante peligroso, ¿no? Eso sí. Ese carro sí, yo no me subiría a ese carro, esperaría al siguiente. El video fue registrado a la altura de la cuadra 20 de la avenida Aviación, pero más indignante que el hecho en sí fue la respuesta que dio el conductor de la unidad. Está saliendo fuego atrás en el tubo de escape, es fuerte, se enciende bastante. Yo lo he grabado ahí. No, todos los carros de los Golden, ¿ya? Lo van a hacer así, ¿cierto? ¿Por qué te vas tan fuerte? Tenemos problema con eso. Precisamente el experto en temas de transporte, Luis Quispecandia, explicó las razones por las que se habría dado este desperfecto. Se dan este tipo de irregularidades cuando no hay un mantenimiento preventivo en el vehículo y falta poner en el punto la combustión del motor. Y también podría ser la falla en la bujía del motor. Si bien Quispecandia descartó que una llamarada como esta pueda provocar un hecho como el de Fiori, enumeró las posibles consecuencias de esta avería. Obviamente es peligroso porque la llamarada es grande y un peatón que no falta, que puede estar detrás de ese vehículo, evidentemente va a sufrir quemaduras. O puede estar otro vehículo cerca y igualmente puede generar un incendio. Ante este hecho, el municipio se pronunció a través de un comunicado indicando que se ha dispuesto la revisión de la unidad que aparece en el video.